tiempo la herramienta ha sido mejorada, ha sido optimizada, se han incorporado nuevas metodologías de análisis, normas técnicas internacionales. Probablemente habían aparecido más interconexiones acá entre empresas mineras, o sea, digamos que todavía no se observa mucho cambio. ¿Por qué? Porque en el norte era considerado el sistema. Y entonces uno puede pensar el campo magnético entonces más intenso en ese punto. No necesariamente, puesto que no olvide que se trata de composición de fasores. Mayores obstáculos representaba el alto costo de algunos software de diseño y su complejidad en el manejo. Eso fue una de las etapas que durante el año 2004-2005. Como les decía, la DGR ejecuta los SEER. Antes se llamaban pequeños sistemas eléctricos, ahora se llaman sistemas eléctricos rurales, bajo los criterios. Realizamos el montaje en líneas de transmisión también para nuestro cliente en de corporación. Nosotros sabemos que la generación, sin la generación no hay transmisión, no hay distribución, no hay utilización. Entonces estamos hablando de 64. Modificó de una línea convencional desnuda, sea en configuración vertical o configuración horizontal, y lo que se hizo fue ponerle unas capas de aislamiento. Hay dos tipos de mantenimiento que tenemos que considerar en las líneas. Uno son los mantenimientos que no tienen relación con particulièrement dans tes lignes de moyenne tension. On a 5 mètres le long des rues principales et au traversier des terrains vagues. Comme le DLTK permet une interface directe entre le Google Earth et le software, se peuvent ubicar puntos